El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. En esta actual distribución del calendario litúrgico, el tiempo de Navidad concluye el domingo siguiente a la solemnidad de la Epifanía. A veces se prolonga una semana más, como va a pasar el año que viene, cuando la Epifanía sea domingo 6 de enero, y por lo tanto el bautismo del Señor será el domingo siguiente, con lo cual el tiempo de Navidad tiene una prolongación en su extensión más grande, casi de una semana entera. Y otras veces ocurre como hoy, que ayer celebrábamos la Epifanía del Señor, el Día de los Reyes, y hoy, ya inmediatamente, por ser el domingo siguiente, celebramos esta memoria, esta fiesta del bautismo del Señor, que es como una bisagra, es el último de los días del tiempo de Navidad y es el primero de los domingos durante el año que antecede al miércoles de ceniza en esta primera parte del tiempo durante el año, que después se va a retomar una vez que concluya el tiempo pascual con la celebración del domingo de Pentecostés. Pero la idea de la bisagra, la idea de que parte y parte, también trae consigo una realidad más profunda de lo que significa aquello que estamos haciendo. Fíjense, San Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Nosotros hemos apropiado el verbo bautizar para el sacramento del bautismo, propiamente dicho. Pero era una expresión que existía de antemano y que no solamente la utilizaban el pueblo judío y que como una forma de bendición, no de sacramento, que no existía. O también en antiguas religiones paganas, el bautismo era como algo, un acto inicial, como una inmersión inicial de la pertenencia a esa religión. Por eso podríamos decir que este acto de San Juan Bautista, en primer lugar, este hecho de bautizar, este hecho penitencial, de administrar ahí en las orillas del río Jordán este bautismo, era una bendición, es decir, la cercanía de Dios, la mano de Dios, la invocación de Dios sobre aquellos que lo recibían para que tuvieran la capacidad, la apertura, la docilidad del corazón, de la inteligencia y de la voluntad en reconocer al Mesías. Y por eso fíjense que esta aparición pública de Jesús ahí no es para recibir esta bendición de tener como la facilidad para reconocer al Mesías, porque el Mesías era el mismo y ya se reconocía en sí mismo. Pero sí es para
coronar, y ahí la primera bisagra, para coronar todo lo que estaba haciendo San Juan Bautista y para que los que se acercaban a San Juan Bautista tuvieran la facilidad de reconocer al Mesías. Jesús no se niega a recibir esta bendición, pero no porque Él la precise, porque Él mismo es el bendito, sino para que Él, a partir de esa bendición, por un lado, prefigure lo que va a ser el sacramento del bautismo, pero inmediatamente ahí, para que todos los que estaban presentes, que habían recibido esta bendición, tuvieran la facilidad, a partir de esa manifestación que Dios hace en ese momento, esa teofanía, que eso significa manifestarse, en ese momento tuvieran la capacidad entonces de reconocer y de seguir al Mesías. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que San Juan Bautista pone el agua sobre la cabeza de Cristo sumergido en el Jordán, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre esa escena. El Padre que lo dice, el Espíritu que se hace presente y el Hijo que está dispuesto. Que está dispuesto a abrir, Jesús, Hijo de Dios y Dios verdadero, que está dispuesto a abrir el tiempo mesiánico, el tiempo de gracia y el tiempo de salvación. Para eso nació, para eso vino. Pero hay aquí un entredicho, una trampa en el mismo texto, porque San Juan Bautista no dice en ese momento: aquí está el Dios omnipotente, aquí está el Redentor poderoso, que lo es también. Pero dice San Juan Bautista: aquí está el Cordero de Dios. Decir el Cordero de Dios, que en la misa se mantiene todos los días en recuerdo de aquello, decir el Cordero de Dios es decir: aquí está el que nos va a salvar por su propio sacrificio, porque la Navidad no se entiende sin el misterio pascual. La Navidad no se entiende sin la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo se hace hombre, nace de las purísimas entrañas de la Virgen para redimirnos en el sacrificio de la cruz y hacer real esa dimensión a través de su resurrección. ¿Pero por qué el bautismo? La tercera bisagra para con nosotros. Porque este bautismo de penitencia de Juan, este bautismo constatativo de Cristo, nos lleva también a recordar nuestro propio bautismo, que ya no es una bendición, sino que es el sacramento del bautismo. Porque nosotros por el bautismo, y por eso lo recordamos hoy, en el tiempo de Navidad, nos apropiamos y nacemos en Cristo todos. Porque la religión católica no es una religión de contemplación de un misterio que transcurre y que nosotros somos nada más que espectadores pasivos de esa realidad, sino que la dimensión de la religión católica es la participación nuestra, de cada uno de nosotros, en esa dimensión de Cristo. Cada uno de nosotros, por el bautismo, somos hechos iguales a Jesús, somos hechos Jesús. Y por eso el bautismo tiene su memoria al finalizar el tiempo de Navidad, porque Cristo nace y se hace humano para que nosotros seamos divinos. Ya lo decía la oración de la ofrenda de Navidad, en cada misa, cuando se mezcla el vino con esa pequeña gota de agua, el celebrante del Cop Baja dice que así como se mezcla este vino con este agua, la inmensidad del vino y que representa la divinidad, en la pequeña gota de agua que es la humanidad, así como se mezcla, podamos participar nosotros de tu condición divina.
cosa que hace ese canto popular también del ofertorio, cuando se canta recibe, oh Dios eterno, en la segunda estrofa, oh Dios, la humanidad caída confunde nuestra vida con tu divinidad. Por eso celebramos hoy la memoria del bautismo, que vamos a hacerlo solemnemente en la Vigilia Pascual, pero la Navidad no está ajena del bautismo, porque la incorporación, la participación nuestra en la divinidad de Cristo es por medio del agua bautismal. Porque fíjense que cuando la Iglesia administra el rito del bautismo y dice sobre el que se va a bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es la única vez en todo el ritual de la Iglesia que cuando se nombran las tres divinas personas no se dice amén, porque es una invocación trinitaria sobre para que el que se bautiza reciba la filiación divina, pero que el amén lo contesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad. Cuando cada uno de nosotros nos bautizamos, no se constata que somos Dios, como en el caso de Cristo, que Dios Padre y el Espíritu Santo se manifiestan para decir, este es Dios, sino que por el poder de la Iglesia, nosotros somos hechos semejantes a Dios. Por eso el que contesta que sí, que acepta ese acto de incorporación a esta corriente divina de gracia, es el mismísimo Dios que responde amén y que se evidencia en el silencio ritual de la Iglesia en ese momento. Vamos todos ahora a ponernos de pie. Vamos a bendecir el agua que recuerda también nuestro bautismo. Dios omnipotente, que descendiste al río Jordán para santificar el agua, para que sea la prefiguración del bautismo, bendice esta agua que recuerda nuestro bautismo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, guiados por nuestra fe en Jesucristo y fortalecidos con la fuerza de su Espíritu, hagamos memoria en este día de nuestro propio bautismo. Recordemos a quienes nos llevaron a bautizar y renovemos así las promesas que ellos hicieron por nosotros. A las tres primeras preguntas respondamos sí, renuncio. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? Sí, renuncias. ¿Renuncian a Satanás, príncipe y padre del pecado? Sí, renuncias. Que el Espíritu Santo nos ayude a mantener siempre libres de pecado y a vivir como Jesús nos enseñó. Amén. Y ahora, las tres preguntas siguientes, respondemos, sí, creo. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, Hijo Eterno de Dios, y nuestro Padre y nuestro Salvador, que nació de María la Virgen, padeció, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, para siempre a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Católica, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor.